A ver, esta es la línea ayurvédica Holofit. Entonces, tenemos aquí el ajo, la malaki, bueno, diferentes. En un principio hubo menos productos, pero ahora como que lo han ampliado. Vamos a empezar con el ajo y así adelantamos un poco. El ajo es un remedio ayurvédico para el control del colesterol y triglicéridos. Es un preventivo cardiotónico. ¿Vale? Es un preventivo cardiotónico. Antimicrobiano, ya sabemos que para todo tema de cuadros de infección también es estupendo. Para la circulación, cardiotónico. Antioxidante, y viene muy bien como para los oxiuros, para los gusanitos intestinales. Ayuda al sistema defensivo. El elemento que lo contiene es el fuego y el aire. Esto lo vais a encontrar a lo mejor en diferentes bibliografías, pero os va a costar y yo he querido poneroslo, ¿vale? Porque no es fácil. Entonces, el elemento que lo contiene es fuego y aire, es decir, el ajo tiene una energía y tiene la energía del fuego y del aire. Y eso en diferentes constituciones doxas, ya sea de medicina china, ya sea de lo que sea, sabéis que lo que proporciona es fuego y aire. Proporciona calor. Su sabor picante es picante cuando lo metemos en la boca y su efecto postdigestivo también es picante, porque es que hay alimentos que los metemos en la boca y tienen un sabor, pero cuando llegan a nivel digestivo o se ha hecho la digestión después, tienen otro efecto. Su acción ayurvédica es ideal para kafa. Lo puede tomar un pita, pero un pita, si está muy activado, pensar que puede tener úlcera. Pensar que puede tener acidez. El ajo. Hay fuego digestivo. El ajo da más fuego digestivo, contiene fuego. ¿Sí? Entonces, es ideal para kafa. A bata no le viene mal, tampoco. A bata tampoco le viene mal. Pero le viene mejor a kafa. Su acción hipocolesteremiante, antiagregante plaquetario. Ya, bueno, un poco lo que he dicho arriba, el ajo se utiliza para mejorar la circulación, ayuda también a la prevención de los trombos, muy importante, disminuye los niveles del colesterol, entonces viene muy bien para las placas de ateroma, para ayudar a que se disuelvan y no dé problemas de trombos o para que no se hagan. Viene bien también para el sistema respiratorio. Si además un kafa os viene así un poco congestionado o un vata y además tiene problemas de circulación, pues podéis pensar en ello. Y además tiene colesterol, pues eso. Problemas articulares, osteoarticulares. ¿Vale? Porque aunque sea de uso tópico el ajo, que antiguamente metían o se frotaban directamente las abuelas en las articulaciones o metían los ajos en maceración en un aceite de oliva, pues eso se lo frotaban, porque salían, aparte de su patología, salían a coger, en Extremadura salen a coger las... ¿cómo se llama? Las olivas, y se quedaban con las manos helados. Pues eso se lo frotaban a nivel curativo, pues para que os hagáis una idea que viene muy bien para problemas osteoarticulares. Entonces, para problemas osteoarticulares, sobre todo para bata y para kafa. Eso no lo tenéis puesto, ¿eh? Advertencias. El consumo debe de hacerse con las comidas. Nunca en dosis altas, ya que puede dar lugar a efectos indeseables, tales como diarreas, irritación de las mucosas, sensación de ardor, molestias gástricas, etc. Estoy diciéndolo porque
Algunas personas son, tienen un doxapita, algunas personas, imaginaros, que está resfriado y, o que la persona se ha constipado mucho y está tomando esta terapia. Si os llaman por teléfono y dicen, oye, es que yo no sé qué me pasa, pero me está dando una diarrea, puede ser que tenga por su cuadro vírico alguna reacción, pero por su cuadro vírico, no por ello. Y como tiene calor en su organismo, esto le provoca más calor y le da un poco de diarrea, pero no es porque el producto le venga mal, es porque el producto en ese momento es mejor dejarlo de tomar 4 días, 5 días y luego continuar. ¿Vale? Es para que lo tengáis en cuenta. El consumo crónico a dosis altas, el consumo crónico a dosis altas puede dar lugar a cambios en la concentración de la hemoglobina. Si tú tienes un médico, una médica estupenda, que te lleva el control de los registros, los valores de las analíticas más cotidianamente, pues fenómeno, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta de que es un vasodilatador también. Entonces, una persona que esté tomando, pues lo he comentado antes, una Diro, etcétera, pues lo que puede producir es que se altere un poco los niveles de hemoglobina también. Entonces, no pasa nada porque se toma a unas dosis bajas, pero si además la persona es de estas típicas, que es que con todo toma ajo, pues tenerlo en cuenta o toma otras cosas. Debido a su efecto antiagregante plaquetario, se aconseja utilizar con precaución en casos de hemorragias activas, pre y postoperatorios, trombocitopenias y pacientes con úlceras gástricas o gastritis. Interacciones con anticoagulantes, el tipo warfarina y hemostáticos. Entonces, eso sí lo tenéis que tener en cuenta. Una cosa es que se pueda tomar un comprimido al día o dos, pero lo que no interesa es que se tome en una dosis más urgente o unas dosis como 4 comprimidos diarios. Yo no lo recomiendo. El amalaki. El amalaki es un remedio ayurvédico regulador digestivo. Es la grosella de la India. Antes me han hablado de un sabor astringente. El amalaki tiene un sabor astringente. Es adaptógeno, con lo cual lo puede tomar todas las constituciones o doxas. Y regulador metabólico, aumenta la vitalidad y la energía y mejora el aparato digestivo. Principalmente, ¿qué contiene? Contiene el elemento aire y tierra. Proporciona frío, por lo tanto, a Pita también le viene bien. Sabor ácido y astringente, pero su efecto postdigestivo es dulce, amargo y picante. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente engloba todos los sabores, tanto cuando nos lo metemos en la boca a cuando ya hemos hecho la digestión. Y eso quiere decir que sirve para diferentes o estabiliza diferentes doxas, con lo cual es adaptógeno, viene bien para todos. Su acción ayurveda incrementa vata, es decir, mueve un poquito más a vata. Si vata está estancado, porque vata puede estar estancado. Un vata te puede venir un poco depresivo, un poco plof, un poco decaído. También te puede venir con un poquito de anemia, que se nos está metiendo en un kapha. Pues para movilizar un poquito vata, también con un poquito de estreñimiento, pues para movilizarle un poquito, viene muy bien este, porque incrementa vata. ¿Lo entendéis? Le baja un poquito a tierra y disminuye pita y kapha, disminuye el ardor de pita, el fuego de pita y disminuye kapha. Lo podéis poner con otras palabras para que vosotros lo entendáis mejor, ¿vale? Si os da motivo a equivocación. Disminuye kapha, quiere decir que kapha, que es el estancamiento, pues le hace que no tenga tanto estancamiento, le mueve también. Por lo tanto, es un adaptógeno y os viene bien para todas las constituciones. Su acción es una planta adaptógena y sirve para lo que hemos estado comentando con anterioridad.
Entonces, se puede utilizar de forma individual o tener en cuenta de que la grosella espinosa de la India forma parte del contenido del producto que se llama trifala, que viene más adelante la explicación. Oye, esto suena un poco, soy yo, ¿verdad? ¿Qué hago? Es que no me puedo quedar quieta. Yo me muevo. Sí, pues suena así a veces. Vale, entonces, se puede tomar sola o, ya os digo, que viene en el contenido del trifala. Entonces, hepatitis, pancreatitis, inflamaciones. Bueno, aquí tenéis un repertorio extenso. Tener en cuenta diabetes. Tenerlo en cuenta porque lo puede tomar la persona perfectamente. Enfermedades oculares y colesterol alto. Hay muchos productos que dices, jo, pero es que también, este también sirve para la hepatitis. Y es que este también sirve para el hígado. Ya, pero es que este sirve para la hepatitis, ayuda a regular los índices glucémicos. No quiere decir que la persona deje ya de tomar pastillita o tal, pero sí que puede bajarle. Y eso, cuidándolo, la persona que no es insulino dependiente puede hasta dejar de tomarla o bajar mucho la dosis. Os lo digo por experiencia, ¿vale? Y ya no es estrictamente con este producto, con otros que no son exactamente iguales, pero que produce el efecto como lo vais a ver más adelante, que tenemos, que es la canela. A ver, entonces, lo que tenéis que pensar es que recoja la imagen global. Cuanto más sintomatologías tenga de, pues por ejemplo, problemas oculares, además, le ha dado un ictus y no le ha vuelto a dar, pero le ha dado un ictus, ya nos está hablando de cosas, ¿vale? Sistema nervioso, cardiovascular. Tiene la glucosa alta, no es diabético, pero tiene la glucosa alta y además tiene colesterol, pues pensar en este producto. Se le considera un adaptógeno y además llega primavera o no, o llega el invierno, rinitis alérgica, pues ya está, ya estamos metiendo más síntomas para este producto. Entonces, ayuda al sistema inmunitario. Tiene muchísima más vitamina C que muchísimos cítricos. Y tener en cuenta trastornos oculares de degeneración macular. De verdad, utilizarlo, cataratas, etc. También protector de metales pesados, ayuda. Personas que estén en metalurgia, etc. Independientemente luego que mandéis clorela, ¿vale? Para que arrastre el intestino y se evacúe y ayude también, pero a nivel linfático también ayuda. El consumo excesivo puede dar sequedad en la boca. Como es astringente, entonces, pensar una persona que esté, que sea muy, muy delgada, con mucha sequedad, muy estreñida, enjuta se dice, enjuta, que tenga poca salivación, yo se lo daría con cautela, a lo mejor una al día nada más, o un día sí, un día no, porque por un lado le viene muy bien, pero por otro lado le puede proporcionar un poquito de sequedad, más que nada que se le va a manifestar y puede estar más incómodo, porque hay personas que tienen mucha sequedad en la boca. Yo, en acupuntura eso se trabaja, entonces en alimentación, como son personas normalmente vata, que tengáis en cuenta que este producto puede influir que le dé más sequedad, para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, ¿ha quedado claro? Sí, vale. Bueno, yo tengo un problema con este nombre, porque es que lo cambio, lo aprendí, cambiado el nombre y tengo como una dislexia vocal que le llamo de otra forma, pero bueno, espero no confundirme aquí. Ashwagandha, ashwagandha.
Bueno, pues este ayurvédico, este remedio, es principalmente o trabaja principalmente en el estado mental y físico. Es el ayurvédico pues para el estrés, ansiedad también, sirve para el colesterol, también para diabetes, recordar lo que hemos estado hablando antes. Contiene los cinco elementos, agua, tierra, éter, que no es igual que aire. En Ayurveda se contempla el éter. El éter es el espacio por donde se mueve el aire. Que no es lo mismo que en medicina china. Y bueno, y el fuego. Proporciona calor, su sabor amargo, dulce y su efecto, después de haber hecho la digestión, es picante. Su acción ayurveda armoniza vata y kapha, pero puede desequilibrar pita. ¿Qué quiere decir? Que si un pita está excesivamente eufórico, ¿vale? Pues vamos a ver su imagen global, si lo necesita, no lo necesita, le damos otro producto más adecuado o encaja perfectamente en lo que vemos, es eso pesarlo, ¿de acuerdo? Es como hacer X, esto tiene esto, tiene esto, pues esto más lo encajamos aquí. Pero yo os lo pongo para que lo tengáis presente. Aunque es un adaptógeno y se acopla bastante bien a los tres doxas. Tiene una acción adaptógena mejorando los procesos mentales y el metabolismo que conduce a la actividad, evitando el cansancio tanto mental como físico. Puede ser de utilidad en el control de la glucosa y el colesterol. Tiene también una aclaración antioxidante, afrodisíaco y digestivo. ¿Ves? Ya lo iba a llamar asabaganda. Ashwagandha, que es la witania, este adaptógeno, hemos dicho que ayuda con el tema de la glucosa a la sangre y tiene algo muy particular. Ayuda a convertir la T4 producida por la tiroides en T3, que es una forma activa. Por lo tanto, va fenomenal con hipotiroidismo, un hipotiroidismo subclínico también, que no está como declarado, pero está ahí al límite, y personas que tienen el metabolismo un poquito lento, personas que tienen el metabolismo un poco lento, o que les ayuda también a bajar un poquito de peso, activa un poquito el metabolismo. Cuidado con hipertiroidismo, puede ser la persona que esté metida en peso, pero tenga un hipertiroidismo, porque esté dándole la cara. Luego a lo mejor se atrofia el tema y se convierte en un hipo o se convierte en un bocio o vete a saber. Pero desde luego hay que tener cuidado. Ayuda a mejorar la calidad del sueño, bienestar y disminuye los niveles de fatiga. Algo muy importante. Protege el cerebro y el sistema nervioso, entonces para Alzheimer y para enfermedades neurodegenerativas. Básicamente está todo expuesto y las advertencias, pues cuidado con tratamiento hormonal, principalmente hipertiroidismo. Lavacopa, pues sí. ¿El ashwagandha? Sí. ¿Tiene alguna interacción con las personas que están también tomando tratamiento para hipotiroidismo? ¿Por hipo? ¿Con hipo? Sí, con hipo. Por ejemplo. Sí, te entiendo. ¿Algo de tirosina? Sí, con levotroid, tirosina, sí. ¿Tiene alguna interacción? Pues te voy a decir yo lo que hago, ¿vale? Tanto este producto como otros productos. En un hipotiroidismo subclínico o que no están medicadas, se puede dar perfectamente. Hay personas. Sí, espera. Hay personas que están medicadas y muchas veces se vienen a consulta y quieren quitarse un poco la medicación o bajarla. Se puede hacer
date cuenta de que esto, dependiendo de la medicación y la dosis, eso ya, como terapeuta, tú estás en, pues mira, yo te lo toco esto o no te lo toco. Como mezclarlo, no se puede mezclar con hipotiroidismo, con personas medicadas. Pero sí se puede, si es un hipotiroidismo leve que están tomando 25, por ejemplo, o sí, una 25, que hay muchas personas que están al límite, y eso muchas veces es emocional, que cuando se regula el tema emocional mejora, porque el hipotiroidismo, cuando da esos niveles a nivel emocional, está muy relacionado con, os lo digo, es con el tiempo. No sé gestionar el tiempo, se me queda corto el tiempo. Entonces, a nivel emocional se puede trabajar, quien trabaje en niveles emocionales puede trabajarlo de esa forma. Va a ayudarle de alguna forma, trabajando de esa forma y con días alternos, esta medicación, producto similar, y otro día, el Eutiros o el lo que sea, se puede ir alternando días, ¿eh? Un día uno, un día otro, se le puede ir bajando, incluso se le puede ir retirando. Porque los niveles luego, cuando le hagan en sangre los valores, su propio médico va a ver que mejora. Entonces su propio médico va a decir, sí, pero es que el médico no te va a decir quítalo. El médico te va a decir, sigue tomando lo que va muy bien. Que va muy bien. No, no, pero como va muy bien, sigue tomándolo. ¿Qué te va a decir eso? Entonces, pues oyes, eso es ponerte un poco de acuerdo y valorar y ver el tema y ya está. ¿Vale? No, de nada. Con eso sí, perfectamente, sí, perfectamente. Vale, este sí, luego hay otros temas, hay otros productos que no, pero este sí. Vale, induce a la calma, bueno, vamos a ver, va copa, ya no sé por dónde iba, ¿eh? Yo creo que estaba al principio del todo, diciendo que remedios ayurvédicos, estimulante cerebral, la planta del cerebro, viene muy bien para la memoria, la comprensión, coordinación, controla el estrés físico y mental, calmante, bueno, contiene estos elementos, no están todos, proporciona frío, su sabor amargo y dulce, su efecto postdigestivo astringente. ¿Qué es lo que realiza? Pues armoniza vata, pita y kafa. Puede aumentar vata en exceso. Pero para eso lo tenéis en cuenta vosotros, si la persona está muy dispersa, pues para tenerlo presente. Que si la persona está muy dispersa, a lo mejor interesa en un momento dado muy dispersa o interesa en un momento dado darle otro producto que baje un poquito a tierra y luego darle este para reforzarle. Este es el famoso Brahmi. Hay muchos que los vais a conocer por el Brahmi. El Brahmi le llaman la planta del cerebro. Entonces, se le dice que es un rejuvenecedor y sobre todo de la constitución vata. Es un rejuvenecedor a nivel también celular. Y se utiliza principalmente, está indicado para el déficit de atención, para ayudar a centrar a la persona. Pero vuelvo a decir, yo antes utilizaría otro producto, si es posible, que os lo voy a decir más adelante y os lo voy a unir con este para que os deis cuenta de lo que os estoy hablando. Más que nada porque interesa que Vata baje a tierra. En la pérdida,
el Alzheimer, actividad neuronal, indicado en niños con déficit de atención. Luego os digo el otro producto, ¿vale? Si se me pasa, recordármelo, que luego os lo voy diciendo casi al final, que está el otro. También se utiliza para ayudar a las funciones hepáticas y la toxicidad inducida por la morfina. Se utiliza también para las personas que tienen adicciones, para ayudar a dejar esas adicciones. Indudablemente, ahí va metido un tema emocional muy importante, que hay que trabajarlo de otras formas, pero también es una ayuda. Y aumenta la producción de moco y en el tracto digestivo. Se utiliza para tratar las úlceras de estómago, así que tenerlo en cuenta. Un bata también puede tener úlceras de estómago. Puede haber tenido momentos de su etapa que ha tenido mucho fuego digestivo, que es lo que habitualmente tiene pita, y lo que hace es que, como no sabe gestionar esa energía, le produce úlceras. Entonces, le puede venir muy bien. Síndrome también de intestino irritable. Advertencia, se debe disminuir la dosis cuando se mezclan con Gotucola y el Epimedium, que es como una Viagra natural china. Y es un potente cardiotónico. Perdona, ¿para problemas de Alzheimer, qué es mejor, este o el anterior? ¿O las dos? Mira, el anterior, cambiarle, no. Este es un adaptógeno. Entonces, yo empezaría para un problema de Alzheimer con este. Y después continuaría con el otro. El bambú. Bueno, el bambú, aquí la mayoría de las personas yo supongo que lo conocéis, además, porque sí que es cierto que otras casas comerciales también lo tienen. Es un remedio ayurvédico que es rico en silicio. El bambú principalmente es rico en silicio orgánico. Entonces, para la reconstrucción de tejidos articulares, es decir, para que estén más flexibles, la piel también, cabello, uñas. El elemento que contiene, éter y aire. ¿Quién padece mucho de patologías de tendones? Que lo hemos dicho al principio. Bata, ¿no? Por el frío que tiene interior. Sin embargo, fijaros, este proporciona frío. Hay veces que no tiene coherencia, ¿verdad? Pues le ayuda. No sé deciros por qué exactamente. Su energía es así, pero de alguna forma le ayuda. Su sabor es amargo, su efecto postdigestivo también es amargo. A pita también le ayuda mucho, aunque ya os digo que viene bien a los tres. Acción ayurvédica disminuye pita y kapha. Disminuye pita porque disminuye su fuego. Disminuye kapha porque le hace más movible, más elástico, más movible, porque no le deja tan apocado, tan lento, tan perezoso, por lo tanto le disminuye. Y aumenta bata porque bata, si tiene algún impedimento de moverse, pues le va a ayudar a que lo aumentes, se va a mover más, va a tener mayor elasticidad, va a haber más energía en sus tendones, más energía en los huecos de sus órganos, de sus vísceras, más energía dentro de sus huesos. Es indispensable para la asimilación del calcio, por lo tanto, personas con osteoporosis, etcétera, les va a venir muy bien. De ahí patologías bata. El silicio también es un protector vascular. Súper importante para también evitar problemas de trombos, para la hipoacusia, es decir, que hay un mal funcionamiento, no se oye bien y hay mareos también, te puede dar motivos de vértigos, tinnitus y hay también mareos. De Menier son tinnitus, ¿no? Y vértigos, perfecto, sí, perfecto.
Vale, cardiovascular. También ayuda a prevenir Alzheimer, pero a ver, es que el silicio lo que produce es elasticidad en los tejidos, entonces también ayuda a nivel del sistema nervioso, osteoporosis. Y bueno, también se suma que disminuye niveles altos de colesterol y viene bien para la hipertensión. Igual, hay que hacer una imagen global de la persona e ir viendo. De ahí viene muy interesante y viene muy bien el test diagnóstico que se os ha facilitado para que veáis, ah, pues tiene aquí más puntitos en esta columna, tiene aquí más otros, y así saber más si pertenece a un doxa u otro. Advertencias, no se han encontrado pues ninguna propiedad así negativa con otros medicamentos, pero en cuanto a los suplementos de silicio orgánico, en personas que los combinan con antiácidos, los cuales contienen silicio, durante un periodo de tiempo prolongado podrían padecer cálculos renales. Pues estamos hablando que se tienen que tomar el silicio, el bambú, como vamos, a unas dosis altísimas. Pero esto se considerará un efecto secundario poco frecuente, no es muy habitual. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, si os viene una persona que tiene cálculos renales, pues oye, valorarlo y tenerlo en cuenta más que nada para saberlo, pero vamos, no es muy habitual. La boswellia. La boswellia es para todo lo que sea inflamación. Inflamación intestinal, inflamación artritis, artrosis, dolores reumáticos. Esto no viene boswellia y ya, va mezclado. Es uno de los productos que lleva mezcla. Lleva boswellia, betacarotenos, vitamina C, pimienta negra en extracto. Su elemento contiene fuego y aire, proporciona calor. Su sabor es picante y su efecto postdigestivo es amargo. En su acción ayurveda incrementa pita, mueve también a vata, y también mueve a kapha, es decir, es un activador. Y su acción principalmente es una acción antiinflamatoria y analgésica. Lo podéis combinar. También se llama en otras escrituras y demás, sayaki. Y igual, es un antiinflamatorio para reumatismo, artritis reumatoide, la gota, colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, bronquitis crónica, asma bronquial. Y la pimienta negra, además, pues indudablemente aumenta el acné, el fuego digestivo, incrementa la secreción de saliva y mucus a nivel gástrico, y los pita, aunque lleve pimienta negra, lo pueden tomar porque va combinado con la boswellia y es como que se solapa, le quita un poco el exceso ese de fuego. Entonces, se puede utilizar si no tiene evidentemente patologías como úlceras o algo así, ¿no? Que esté muy la persona con mucho malestar digestivo. Para bronquitis viene muy bien, se recomienda. Y bueno, a nivel de advertencias, pues tampoco se han encontrado contraindicaciones con otros medicamentos. Y por el contenido de la pimienta negra se recomienda, bueno, esto ya lo he dicho, no utilizarlo en personas con úlcera péptica. Bien, ¿no? Porque va todo ahí escrito. La canela. Bueno, la canela, yo mando mucho cocinar con canela. Porque parece que la canela siempre como que va unida al arroz con leche. Pero que la canela, de verdad, cogéis una ramita de canela y a un kapha, a un bata, a un pita ni se os ocurra, pero a un kapha y un bata le metéis un cachito, una ramita de canela, por ejemplo, en un bata para un puré de verduras, ramita de canela, y te miran así como diciendo, ¿qué estás contando? Entonces, cuando ya se ha hecho, se quita la ramita de canela, porque a mí me ha pasado de estarlo batiendo, y luego se te quedan los tropezones por ahí, de la canela, entonces lo quitáis y le da un toque
agradable, pero es que además da calor al organismo. Entonces, le viene bien a bata, pero también le viene bien a kapha, por diferentes motivos. Y en un momento dado a pita, si no está demasiado, con demasiado fuego, demasiado activo, también le puede venir bien. Lo podéis meter en algunos momentos. Es un remedio ayurvédico, pues, para la glucosa, estupendo. Además, energizante. Viene fenomenal, da mucha energía. Yo trabajo mucho con el tema emocional. Y con este producto, con la canela, no específicamente con este que acaba de salir hace 2 días, pero este producto lo podéis utilizar mucho también para las depresiones. Parece que no hay así como escritos y cosas, pero es que a nivel energético ayuda a, de alguna forma, activarse a la persona, es decir, ayuda a levantarse un poco de ahí, de ese decaimiento. Entonces, glucosa energizante favorece la digestión, la eliminación de gases, ayuda a la diabetes, en resfriados, bronquitis, en reumatismo y para hacer sudar. Ayuda la persona que es muy golosa y que es muy apetito, que tiene mucho apetito también, no sé si ahora vendrá por ahí, ahora no me acuerdo, pero para que tengan menos ansiedad por el dulce. También, para que tengan menos ansiedad por el dulce. Su acción tiene acción eupéptica y carminativa, mejora en sí la digestión. En la diabetes, bueno, ya lo hemos comentado, lo he comentado anteriormente. Ah, bueno, ¿qué me he comido eso? Elemento, contiene los 5 elementos. Proporciona calor, su sabor, picante, dulce y amargo. Su efecto postdigestivo, dulce. Estimula kapha y lo pacifica, es decir, kapha también puede estar irritado, es decir, kapha tampoco es un cachito pan, también puede estar irritado, también puede estar celoso, pues lo pacifica, es como que lo regula, disminuye vata, hace que no esté tan disperso, y en exceso puede alterar pita, lo puede tomar, pero en exceso, porque proporciona también calor, ¿vale? Su acción, tiene una acción, bueno, lo hemos visto arriba, para no entretenerme más, y sobre todo efecto antiinflamatorio, es para hacer sudar, por lo tanto, si se toma a más dosis, pues le viene bien a kapha. Si se toma una dosis moderadita, le viene bien a bata, y quien sepa kinesiología, pues ya perfecto, porque ya lo va a testar. También se utiliza, pues, bueno, es que yo creo que lo he comentado, bronquitis, disneas, amenorrea, dismenorrea, digestivo, sí, está todo comentado. Y bueno, por supuesto, Lo habréis escuchado, afrodisíaco. ¿No lo habéis escuchado? Ah, bueno, qué pícaros. ¿Eh? Vale, pues sí, afrodisíaco. Entonces, si es afrodisíaco, pasar eso al plano emocional, que te levanta un poco el ánimo, pues cuando estás un poco en depresión o está un poco decaído, te levanta el ánimo, para que recordéis un poco esto. No existen contraindicaciones con otros medicamentos. Tener previsión de cambios en personas con hiperinsulinemia, eso se lleva muy controlado, ¿eh? Y además la persona va casi todas las semanas a la enfermera, y si no, la persona se pincha el dedito y tal, lo puede tomar. Pero que sepa que va a tener ahí unas connotaciones de bajadas, de tal, para que lo tenga presente con la medicación y que se lo diga al profesional que le está llamando eso, si es la enfermera, enfermera, si no a su médico, porque se adapta mucho, de verdad, mejora muchísimo. Indudablemente, para el tema de la diabetes, si además unimos pues un picolinato de cromo, pues ya maravilloso, y si unimos más cosas, pues mejor.
ayuda a regular los niveles de exceso de glucosa en sangre. Ala, que ya me repito mucho. Bueno, el famoso clavo. El clavo es pues el anestésico. Aparte de que sirve también para virus, bacterias, hongos, para la cándida famosa. Remedio ayurvédico contra los virus, bacterias y hongos. Para el Helicobacter pylori. Resfriados, tos, congestión bronquial, sinusitis, gases. Para los espasmos intestinales. Esto de que te quedas así un poco así doblado, que tienes ahí como flatulencia y tal. El elemento contiene fuego y aire. ¿Qué proporciona? Proporciona calor, su sabor picante y postdigestivo picante. Estimula pita y realmente regula kapha y vata. Cuidado con pita, si tiene mucho fuego digestivo, pero por lo demás es perfecto para dárselo a todas las personas, a todos los doxas. Carminativo, expectorante, antiséptico, antiviral, bueno, antiespasmódico. En la explicación, pues también viene bien como un tónico estimulante y antidepresivo. Algo a tener en cuenta, en cuanto os digan cándida o en cuanto os digan Helicobacter pylori, tenerla en cuenta, ¿vale? Para todo el tema de crecimiento de levaduras y hongos. Y bueno, esto lo habréis oído vosotros pues mil veces. El alivio del dolor de muelas, que es para aliviar el dolor de muelas. Evidentemente no vas a coger una pastilla y te la vas a, morder y ya se te quita el dolor de muelas, ¿no? Entonces, bueno, así como un poco tal, anécdota y tal, entonces, pues el clavo, el aceite esencial de clavo, también lo podéis mojar, echar en un algodoncito y a que no le dé grima el algodón, pues incluso se lo pone ahí en la muela, lo puede morder un poquito, la lengua se le va a quedar dormida, esto no utilizarlo en un niño, evidentemente, pero bueno, es una opción, porque es rubefaciente, es decir, se produce una hiperemia de la piel, con lo cual hay una vascularización. Y así un poco así interesante, que alivia mucho la congestión, los resfriados, la tos seca, la obstrucción nasal, y se puede masticar un clavo con azúcar candy, que es un azúcar especial que no acidifica, no está tampoco excesivamente dulce y se utiliza, es un tratamiento ayurvédico para los resfriados. ¿Vale? Entonces eso es cuestión de conseguir el producto y ya está. Y bueno, el aceite esencial de clavo es carminativo y ha sido empleado siempre en cólicos con flatulencia también. Pensamos normalmente en comino, o en otra sustancia, pues también que sepáis que podéis utilizar este. Su efecto astringente, su efecto antiagregante plaquetario puede aumentar el riesgo de sangrado y si se toma concomitantemente con anticoagulantes o en dosis altas, pues eso, hay que tener cuidado. Puede producir un falso aumento de los niveles de la fenitoína, es decir, eso, a nivel de proteína en sangre, eso hay que tenerlo presente. Os quiero decir que el clavo se puede tomar perfectamente, pero en niveles de sangre, pues puede a lo mejor daros un pequeño error, pero vamos, que no es normal, que no es habitual, ¿vale? A nivel de algún valor. No os puedo decir ahora exactamente, pero vamos, principalmente pues a nivel de la serie roja, ¿vale? Pero esto normalmente te lo dice el médico, ¿vale? Te lo dice normalmente el médico, pero que no es normal, habría que tomar unas megadosis de clavo bestial, y no es el caso, porque además esto es como, no se suele tomar incluso más de 3 meses, ¿me explico? Y además se utiliza mucho a nivel un poco sintomatologías también agudas. Para personas que tomen el
Yo, para personas que tomen antiplaquetarios, yo lo evitaría, lo evitaría. Y para personas que tengan problemas de leucemia, para personas que tengan problemas también y que estén tomando vitamina K, sí. Es decir, yo lo evitaría más que nada porque, bueno, tenemos otros productos para recurrir a ello. El comino. Pues es un remedio ayurvédico contra los parásitos intestinales, sirve muy bien. Y bueno, el comino también, aunque está prohibidísimo y se dice no digáis esto y tal, lo puede tomar una embarazada también, ¿vale? A una dosis pequeñita, ¿vale? Pues si tiene mucho gas y tal, pues también. Y después del embarazo también es interesante que lo tome si tiene pensado dar de mamar, porque va a ayudarle a que tenga más secreción de leche. Entonces, para el malestar digestivo, cólicos, aumenta la producción de leche en las madres lactantes, contiene fuego y aire. Proporciona calor, sabor ligeramente amargo y predomina el picante, su efecto postdigestivo picante. Acción ayurvédica, estimula pita, disminuye kapha y vata y él es ideal para sus desórdenes. Pues principalmente digestivo, ¿por qué? Porque aumenta el fuego digestivo. Yo también se lo daría a personas si tienen gases, estreñimiento, aunque no es... Aunque no pone ahí para estreñimiento y tal, y tampoco pone el tema, tampoco viene puesto nada de infertilidad, yo se lo daría también a mujeres con problemas de infertilidad o mujeres también que han tenido alguno o algunos abortos. ¿Por qué se lo daría? Porque le va a ayudar a centrar la energía y mayor facilidad de que se pueda, de forma indirecta, que se pueda quedar embarazada, ¿vale? Y no es para ello, pero sí les va a ayudar de forma indirecta. Entonces, para las, bueno, disminuye los gases intestinales, el dolor abdominal y náuseas también. También se utiliza, pues fijaros, se utilizan en la medicina ayurveda para la gonorrea, dispepsia, diarreas, afecciones hepatobiliares, náuseas, fiebre, porque claro, también te ayuda un poquito a sudar, dolores menstruales. Y se usa tradicionalmente para meteorismos, pues lo he comentado antes. Y bueno, advertencias, no existen contraindicaciones específicas y el consumo debe hacerse preferiblemente en las comidas. Cúrcuma, que todo esto también, a ver, muchas veces decimos, ¿y qué damos? Porque es que hay tantas cosas que no sabemos. Bueno, pues priorizamos, le damos lo más cercano, lo que pensemos que recoge más imagen global y podemos utilizar lo que es extracto también de cúrcuma, de jengibre, etcétera, etcétera, comino, pues para ayudarnos en nuestra alimentación cotidiana. Tampoco nos vamos a poner aquí hindús totales y vamos a empezar a comer todo súper especiado, porque además es que ancestralmente nosotros no tenemos esa frecuencia, es decir, no la tenemos, no tenemos ese hábito, pero sí nos podemos ayudar y nos podemos ayudar de esa forma, echando, añadiendo, viendo un poco para qué sirve esa especia, ese extracto, etcétera, y ayudándonos en los platos cotidianamente para mejorarnos. Y si no, que se lo eche, como digo yo, ya sobre el plato, porque muchas veces, claro, tú haces un guiso
Y ese guiso, claro, de ahí muchas veces quiere comer la familia, ¿no? Tiene que comer la familia entera. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues te echas un poquito o te preparas esto y te lo tomas en dos veces, lunes y viernes, por ejemplo. La cúrcuma es un remedio antioxidante, también sirve para la inflamación, pero está muy, muy, muy indicado en artritis. También ayuda al tema digestivo. Y en los procesos tumorales digestivos, antioxidante, protector hepático. Entonces, contiene aire, éter, fuego, proporciona calor, su sabor es amargo, picante, astringente, su efecto postdigestivo picante. Aumenta vata y pita, y si se toma en exceso, si no, pues la aumenta un poquito, pero bien. Y disminuye kafa, va fenomenal para kafa también. Como veis, hay muchos productos que va fenomenal para kafa. Es un antiinflamatorio, muy importante. Principalmente, acordaros, artritis y otras inflamaciones, también de aparato digestivo. Y también para el sistema hepático. La cúrcuma viene muy bien también para el Helicobacter pylori. Y en algunas escrituras también se llama palillo, para que lo tengáis presente. Como antibiótico, pues también fenomenal, y estimula, protege el hígado y estimula las bilis. Entonces viene muy bien también para todo el tema de colesterol. No existen contraindicaciones y el consumo debe hacerse preferiblemente con las comidas. Gosura, pues este es para estimular, ayuda mucho para estimular la libido, estimulante de la testosterona, ¿vale? Que la testosterona no solamente también la tienen los hombres, también tienen la mujer. Entonces aumenta la libido del hombre y de la mujer, aumenta la resistencia y la musculación, da vigor y energía. Es la mini Viagra ayurvédica. Tierra, agua, que es lo que contiene. Sin embargo, su energía, frío. Se supone que el calor parece que estimula más, ¿no? Pues frío. Su sabor dulce, su efecto postdigestivo dulce y equilibra los tres dosas. Equilibra los tres. Pero tiene tendencia a disminuir vata y pita. Y aumentar kafa, vata y pita, los deja un poquito de lo que encontréis, lo baja un poquito. Es decir, pues si es una persona muy activa, pues lo baja un poquito. Si pita es una persona más colérica, tal, lo baja un poquito, ¿vale? Kafa es una persona que está estancada, pues puede estancarla un poquito, ¿vale? Pero poco. Es una planta reguladora hormonal. Reguladora hormonal. También, si una mujer se quiere quedar embarazada, le cuesta tal, pensar también en este, que es el abrojo, el tribulus. Y esta planta, pues además en el hombre ayude a subir los niveles de esperma, que yo no sé vosotros en consulta, pero es que a mí me vienen y los señores de hoy en día o gente joven está con unos niveles de esperma, bueno, por los suelos, ¿eh? Le podría venir bien. Yo, bueno, miraría más cosas, ¿vale? No solamente eso. Miraría más cosas. En mujeres, para mejorar el tema de la fertilidad, trastornos endocrinos, la ovulación. Luego, en medicina ayurveda se utiliza para tratar enfermedades del sistema urogenital y como afrodisíaco en ambos sexos. Principalmente, pues mejora la fuerza vital,
a nivel de la energía y nutre el cuerpo. Digo que antes he dicho aumenta un poquito kapha porque normalmente cuando hay problemas de fertilidad la mujer está muy metida en un doxa vata. Entonces se pretende aumentar un poquito kapha, un poco, que haya un poco más de estancamiento, un poquito más que baje, para que haya, se puede decir, un buen nido para el ser que se está esperando y para forjar bien un nido para que haya una creación y que tire hacia adelante. Por eso he dicho que aumenta un poquito kapha, no es que la persona le dé por ponerse obesa, ¿vale? Es simplemente que esto actúa sobre el aparato genitourinario, sobre todo a nivel de fertilidad en ese aspecto. Ayuda a bajarle a tierra esa zona, porque si no está demasiado activo, demasiado disperso y cuando la energía está así, pues no hay anclaje y entonces hay abortos. Estoy hablando a nivel ayurveda energético. Entonces, de esta forma ayuda más a engancharse y generar una estabilidad, una energía de tierra y que pueda tirar para adelante. Sí. Ah, no se debe de dar en mujeres embarazadas este, ¿de acuerdo? En el momento que nos enteremos que está embarazada o que pueda estar, no se debe dar. Pues sí. ¿Tratamientos hormonales para quedar embarazada se puede? Es compatible. Sí. Bueno, tienes que mirar cuándo se lo debes de dar, ¿vale? Yo aconsejo antes, previo al periodo. Después, lo que aconsejo es, pues bueno, otro producto que contenga progesterona o se lo han mandado su médico, si está en tratamiento de fertilidad, o hay productos que contienen progesterona de otras casas comerciales, ¿vale? Remedio ayurvédico, esto es un activador de la circulación, ¿vale? Mejora el tema de la circulación, ¿vale? No, vamos a ver, no es como otros productos, que es mucho, son muchos más activadores de la circulación, pero este lo mejora un poquito. Pero no es que lo mejore porque sea un vasodilatador, tal, no, lo mejora porque mejora la célula que forma los capilares. Por lo tanto, lo que hace es que el capilar tiene mayor elasticidad y sobre todo a nivel de lo que son, que yo le llamo las compuertas, que son las válvulas. Por lo tanto, a nivel portal mejora mucho. Remedio dermatológico, varices, heridas, quemaduras, falta de memoria y concentración. Alzheimer, pues también, porque aunque parece que no tiene que ver, influye. Insomnio, personas con ictus, buenísimo. Problemas del sistema nervioso, el elemento, uy, esto se ha movido, el elemento contiene tierra, agua y aire, proporciona frío, sabor dulzón, pero ligeramente ácido, su efecto postdigestivo dulce. Acción ayurvédica, aumenta vata ligeramente, disminuye pita y kapha. Se lo podéis dar a todas las personas, le va a ir fenomenal. Su acción venotónica, cicatrizante, estimulante cerebral, energizante, ansiolítica, inductora al sueño. Sí, pero vamos, que inductora al sueño, pero que para dormir no se lo deis porque no les va a hacer prácticamente nada, es demasiado suave. Ayuda. La gotu kola es la famosa centella asiática. Esto se utiliza mucho a nivel de estética para darse en zonas de piernas principalmente. Porque son cremas que aparte de mejorar la elasticidad, todo lo que hemos dicho a nivel de circulación, entre comillas, que es la elasticidad de los capilares, este unido con el silicio sería estupendo, ¿vale? Para temas de celulitis, que ahora vamos de cara a primavera, temas de celulitis, súper importante, porque además es que se nota, es que vais a ver los tejidos, la persona además que deis masaje,
mejor. Hemorroides también. Este producto, en algunos, os metéis Gotucola, tal, en algunas viene como Brammi y da motivo a confusión con el otro producto, que es a nivel cerebral. Hay cosas que tienen que ver, pero el otro es más metido en el campo cardiotónico y este está más metido en el tema de que formación del tejido de las venas, de la elasticidad de los tejidos, la piel. Ayuda de forma indirecta a que haya mejor osmosis en célula. Por lo tanto, al haber mejor osmosis en célula, hace que la eliminación de toxina a torrente sanguíneo y después la eliminación sea mejor y el tejido intersticial esté más limpito. Así no quedan toxina y no da tanto motivo a que haya problemas de celulitis. Es una ayuda, no estoy diciendo que lo quite porque hay un tema ahí importante, ¿vale? Pero es una ayuda bastante. Y se llama Brammi, en algunos escritos actuales, da motivo a confusión con la bacopa y esta planta Gotucola es de la familia de la zanahoria y contiene otras propiedades a la bacopa. Las hojas de esta planta, es decir, de la Gotucola, tienen forma de hemisferios del cerebro. Entonces, fijaros un poco que también os está diciendo algo, ¿no? La naturaleza. Tiene acción ansiolítica, también ayuda, ya os lo he comentado, a nivel cerebral, Alzheimer, y calma la mente. Dos acciones importantes de esta planta, cicatrizantes y venotónica. Usada en insuficiencia venosa, varices, cicatrización de heridas y hemorroides, que lo he comentado antes. Viene bien también para aliviar la sinusitis y la mucosidad, pero no especialmente. Forma parte, pero el que es más especial para sinusitis, mucosidad, tal, es otro que viene más adelante, que es el... No me acuerdo ahora, Basaca. Y bueno, evitar en patologías graves de hígado o cáncer de piel, porque claro, genera una proliferación celular importante, una regeneración celular, y aumenta glucosa en sangre, con lo cual a personas diabéticas, cuidadín, ¿vale? Una pregunta, ¿esta es la que has comentado que es recomendable en vez del bacopa? No, no es este. Haritaki, remedio ayurvédico, estimulante natural, energía para el cerebro, sistema nervioso, anticongestivo pulmonar e intestino grueso. También puede servir como laxante suave. Contiene los cinco elementos, agua, tierra, éter, bueno, los cinco. Contiene todos los sabores excepto el salado. Predomina el sabor astringente. Es un rejuvenecedor, especialmente para vata. Regula también kapha y solo agrava pita en exceso, con lo cual se puede tomar perfectamente. Acción. Además de dar energía y mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, sirve para promover la visión y la longevidad. Favorece la absorción, asimilación de los alimentos, ya hemos dicho que un poquito como regulador intestinal, pero también se puede tomar en diarreas. Lo que pasa es que una diarrea, si es una diarrea de dos días, tal, de un día, pues mejor dejarla, porque se está limpiando, algo está pasando, hemos comido algo que algo ha pasado, ¿vale? Y el cuerpo es sabio. Si es una diarrea ya un poco asidua, pues puede ser un problema de intolerancias alimentarias, puede ser también un problema de colon irritable que se está cronificando y está dando más la cara, etcétera, etcétera. Es que por poder ser, pues puede ser hasta un Crohn. Entonces, eso es cuestión de verlo. Y hemorroides, distensión abdominal y trastornos de piel. Continúa. La terminalia, que es el haritaki, es un alimento para el cerebro y los nervios. Y se dice que trae la energía de Shiva.
Entonces, para la persona que además veamos que está muy triste, su energía trabaja sobre también la persona que tiene tristeza. Trabaja sobre también la esfera de ORL, otorrinolaringología. Y trabaja también sobre pulmón, piel e intestino grueso. Promueve la longevidad y algo muy importante. Se utiliza contra el virus del herpes simple. También la influencia y bueno, todo lo que sea a nivel inmunológico, virus. Indicaciones, pues las hemos visto aquí, las principales, y no se han encontrado efectos secundarios. Jengibre. El jengibre. A ver un momentito para no tocar yo el portátil. El jengibre es un remedio ayurvédico digestivo principalmente. Este es otro de los productos que una mujer, si está embarazada, puede tomarlo. Ayuda contra los mareos y las náuseas. En artritis, el elemento que contiene fuego y aire proporciona calor, su sabor picante y postdigestivo dulce, y es ideal para bata. Para bata, para la dispersión de bata, pues para bajarle. El jengibre, tradicionalmente utilizada como estimulante digestivo, también viene muy bien para todo lo que son sinoviales, articulaciones, osteoartritis, artritis también reumatoide, etc. También ayuda, si da la casualidad de que la persona está pues, con bronquitis, tos, resfriados y encima está embarazada, que ya sabéis que no puede tomar nada, pues esto puede tomar, por lo menos dar que tome una, por lo menos. Porque hay veces que, ahora yo ya no me acuerdo, pero te mandan, aparte del Priperan, que eso como que ya han dejado mucho de mandarlo, estando embarazada, te mandan otra pastillita, pero es que muchas veces la mujer embarazada tiene tantas náuseas, se encuentra tan mal que es que está vomitando continuamente, entonces esto le puede asentar también. El consumo asiduo de jengibre fresco también es mejor para bata y pita. El extracto, que es más fuerte, es estupendo para cafa, también congestión, tos, nariz tapada, etc. No se han encontrado efectos secundarios. Y algo importante es que también encontráis jengibre en raíz, que lo podéis cortar, lo echáis a, pues igual a guisos, igual que la canela, lo retiráis. Retirarlo, porque si no salen unas hebras que no veáis. Y bueno, puede saber excesivamente picante, además de un poco de molesto al paladar. ¿Vale? Lo retiráis y luego ya batís el resto de la comida. ¿Vale? Un segundito. Que quiero ver. Alguien me ha preguntado antes algo de que un producto, que si se podía dar otro. Sí, sí, sí. Pues el más indicado es el que hemos estado dando anterior, el Gosura. ¿Gosura no le hemos dado? Sí. Sí. El Gosura viene bien. ¿Vale? De forma indirecta, el Gosura le viene bien. ¿Es mejor que el Bacopa? El Bacopa, vamos a ver,
el backup, ¿para qué lo quieres? ¿Me estás pensando en un caso? Perdón, que me han hablado por aquí. Ay, cuando estabas hablando del Bacopa, sí. En algún momento, y luego más adelante, ¿recomendarías otro producto mejor que el Bacopa? Pero para un caso, para algunos. Para, sí, yo lo que pasa es que el Gosura, ¿vale? Te baja a tierra. Entonces, el Gosura lo que hace es que yo primero le daría, aunque sea 15 días, el Gosura. Porque te baja la energía a tierra y luego ya le daría el Bacopa. Me refería a eso. ¿Vale? Sí, si el bata está como muy, muy ido, si hay un déficit de atención muy, muy, ¿cómo decir? Si está muy agitado, yo primero, para que le haga como más efecto, yo primero le bajaría un poquito a tierra y le daría el Gotsura. ¿Vale? Que este le va a ayudar a bajar la energía a tierra. Que es que no sé, ahora mismo te lo pongo, no sé en qué página lo tenéis vosotros. Dos páginas por detrás. Dos páginas por detrás, me están diciendo por aquí. Yo le daría, aunque sea 15 días, eso. Y después ya me metería en el Bacopa, porque vas a encontrar muchísimo más efecto. Pero es una opinión mía, ¿me entiendes? Eso ya. Hay personas que el Bacopa lo utilizan casi desde el principio y perfecto. Pero yo prefiero a esa persona bajar la tierra y luego darle un tratamiento para ello porque va a reaccionar más rápidamente y porque su energía está más fuerte. Vale, jengibre, ya lo hemos comentado. Vale, la nuez moscada. Vale, 1, 2, 3, 4. Es que estoy viendo porque yo tengo un problema con el tiempo. A ver, sí. Vale, pues la nuez moscada. Se puede utilizar a nivel relajante, también para náuseas, vómitos, estimulante digestivo contra los gases, también para impotencia masculina, antiestrés, insomnio, náuseas, vómitos. Principalmente contiene tierra y agua, en menos proporción el resto de elementos. Proporciona calor. Sabor dulce, postdigestivo, picante, amargo. Suele ir mezclado con la vaina de la nuez moscada que se llama maci. Por lo tanto, este compuesto no es que solamente trabaje con el fruto, trabaja con toda la energía de la planta. Al trabajar con toda la energía de la planta, a nivel energético tiene más poder. Su acción estimulante de la digestión, carminativo, inductor al sueño, antiestrés, pero principalmente se utiliza también para la impotencia masculina y la eyaculación precoz. Entonces, como algo puntual que queréis tener producto para ello, pues perfecto. Incontinencia urinaria para personas que estén tomando el Sabal, por ejemplo. Caballeros que estén con una PSA alta, lo pueden tomar. Advertencias. Pues hay que tener en cuenta enfermedades del hígado, lactancia, embarazo. Embarazo aquí prohibidísimo porque puede ser abortivo. Más que nada porque puede acelerar el parto. Y en dosis muy elevadas, más de 7 gramos al día, que no es este caso, puede producir, yo os lo pongo, espero que nadie le dé por ahí, alucinaciones y fuertes efectos secundarios. El tagara. Tagara es otro remedio ayurvédico, también para el sistema nervioso, la ansiedad, el insomnio. Este puede sustituir en un momento dado al Bacopa, al Bradmi,
puede sustituirle también. Lo que pasa es que el otro activa también mucho y este también activa, lo que pasa es que está más utilizado también en personas, lo digo por su energía, en personas que tienen debilidad, se puede decir que son miedosas, que tienen pánico, tienen debilidad también de energía de riñón, que se llama. Contiene tierra y éter, proporciona frío, ligeramente dulzón y muy amargo, disminuye los pita, bueno, disminuye pita y kafa y aumenta vata. Se da para, es sedante, ansiolítica, como veis, la tagara es la valeriana. Lo que pasa es que para el insomnio es maravilloso, pero el tema es que tenéis que tener muy en cuenta, también para dolores de cabeza. Y bueno, para la concentración, el aumento de la concentración, pero tenéis que tener muy en cuenta que está contraindicada con el alcohol, con drogas que tengan un efecto depresor del sistema nervioso, ya que pueden potenciar estos efectos, como la fluoxetina, etc. Entonces, sirve lo que se llama como si fuera un hipnótico, es decir, realmente te deja más relajado y ayuda sobre todo, pues, ataques también de pánico, personas que tengan fobias, personas que no puedan dormir, pues va bastante bien. Perdona, pone aquí que aumenta bata, pues las palpitaciones y las... ¿No tiene que ver con bata? Sí, pero la depresión, el pánico, el no dejar moverte, tiene que ver con kafa. Entonces, ayuda a salir de ese estado. Entonces, hay que ver la persona, hay que ver los puntos todos, pues os digo que no es, le mando esto por esta sintomatología y ya. Tener en cuenta el doxa de la persona, la constitución. Entonces, le ayuda a salir también de ese estado de miedo, de ese estado de no me muevo, no me muevo por lo que pueda ocurrir. ¿Perdón? Lo que pone aquí de la ser demostrado que la raíz de la higiene provoca un aumento de la concentración de la GABA. Sí. Pues realmente son neurotransmisores, es decir, hace mejor sindaxis a nivel cerebral, con lo cual pues hay menos problemas, por eso te induce mejor al sueño, por eso estás mejor en otros aspectos a nivel del sistema nervioso. ¿Vale? Es que es un poco extenso. El trikatu, remedio ayurvédico para malas digestiones. Entonces, indigestión, gases, digestiones débiles, para eliminar las toxinas, expectorante también, antialérgico también ayuda. Esto es una mezcla, ¿vale? Es el extracto seco de jengibre y la pimienta negra. Es esta mezcla. El elemento contiene fuego y aire, calor, proporciona, picante, postdigestivo después de la digestión, dulce y picante, ideal para vata y kafa porque lo reduce, ¿vale? Si está en exceso, estimula pita, el acné y el fuego digestivo. Estimula la digestión, por lo tanto, para todo lo que son hipocloridrias, todo lo que va, que dices, es que me he comido nada y parece que tengo aquí que me he comido algo enorme. Digestiones pesadas, pues funciona bastante bien. Entonces, ya hemos hablado antes del jengibre y de la pimienta negra y es la mezcla de ellos. Y bueno, especialmente ya os digo, mezcladas las dos, viene mejor para la digestión y la absorción de los alimentos, eliminador de toxinas y expectorante, ¿vale? Porque el resto ya lo tenéis ahí. Como advertencias, pues no se han descrito advertencias importantes, lo único que recordar que la pimienta negra
pues tener cuidado con personas con úlceras. El trifala es una mezcla. El trifala es una mezcla, es un remedio ayurvédico para la digestión y el metabolismo. Trata la salud global. Se dice que cuando uno tiene dudas, mandar trifala. Porque realmente es como si fuera un adaptógeno. Es que regula todo. Trastornos digestivos en general, estreñimiento, indigestión, ayuda a la desintoxicación, hipertensión, circulación. Entonces lleva el amalaki, que es la grosella del hindú, el haritaki y el brihitaki. ¿Vale? Contiene los 5 elementos, proporciona calor. Y contiene todos los gustos, excepto el salado. Es un comodín, por su sinergia. Combinación de los 3 plantas en acción general sobre el organismo adaptógena. A nivel metabólico, adaptógeno. Trifala significa 3 frutas. Es un potente purificador de la sangre. Estimula las secreciones biliares. Por lo tanto, viene bien también para la desintoxicación del hígado, para mejorar todo el sistema digestivo, reduce colesterol, lípidos, laxante suave que limpia y recupera la mucosa intestinal. Se dice que en el caso de duda, pues eso, utilizar trifala. Contiene todos los gustos excepto el salado, que lo hemos comentado. Y cada componente tiene una acción específica. El amalaki actúa contra la inflamación, el haritaki actúa contra la degeneración y el brihitaki controla la congestión. Vaya nombrecitos, ¿eh? Ayuda a reducir el peso excesivo. Yo este producto lo utilizo porque hace muchos años, digo muchos años porque yo antes estaba en la farmacopea española, luego lo retiraron y ahora pues han dado cuenta lo estupendo que es y parece que es bueno y lo han vuelto a meter. Lo he utilizado mucho en personas con los 3 doxas, ¿vale? Pero en dosas CAFA funciona fenomenal, ayuda a descongestionarse mucho y se puede decir que la persona se deshincha, ayuda a deshincharse. Combinado también con la persona que pueda tomar gotucola, que no tenga contraindicaciones, pues le ayuda. Entonces, ayuda a reducir el peso excesivo. Tiene una actividad también antimicrobiana y antiinflamatoria. También se puede utilizar en trastornos oculares, etc. Y sobre todo, vamos a ver, el brihitaki actúa como potente laxante de sabor astringente, dulce y caliente, estimulando CAFA. Entonces, si veis que una persona, pues la mujer es más complicado, pero el hombre va muchas veces al día al baño, sopesar eso, ¿vale? Sopesarlo. Lo miráis. No tiene por qué exceder o estimular las veces del baño, pero mirar el tema de la evacuación. Y por lo demás, actúa a nivel linfático también, diferentes tejidos. La advertencia, pues lo puede tomar cualquier persona porque está indicado para cualquier doxa. Por último tenemos el vasaka. Este producto es otro de los productos que os van a regalar. Es un producto, a mí me gusta mucho, es un remedio ayurvédico normalizador de las funciones respiratorias. Es ideal para ahora, en las fechas que las que estamos. Y es ideal en las fechas a las que nos acercamos, primavera, etc. Porque es un normalizador de las funciones respiratorias, ayuda en resfriados, bronquitis, tos, asma, tuberculosis, normaliza la función respiratoria. Contiene aire, éter y tierra, proporciona frío, astringente y postdigestivo picante, disminuye los kapha y pitta y aumenta vata. Disminuye los kapha porque disminuye la mucosidad. Aumenta vata porque aumenta la vata de los pulmones, la energía vata de pulmón. Respiración, movimiento.
no solamente miramos el doxa, miramos la energía que contiene cada órgano. Vasaka, para tratar problemas pulmonares, ya lo hemos dicho, expectorante, pero algo muy importante, antihistamínica en los bronquios, tos, resfriados. Se usa también como vermífugo, con lo cual también viene bien para todo el tema, si uno tiene, está con tos, está tal, y además se le cursa con estado de fiebre, lo puede tomar perfectamente. Y también para problemas articulares, fricciones. Muy útil en respuestas alérgicas, potente broncodilatador para aliviar disneas, broncoespasmos, despeja el calor de pita y cafa, inflamación congestiva. Y este producto dispersa el estancamiento de bata. Sí. Pues desde que tenga más o menos un peso para poder tomarla, porque es que hay niños de 12 años que es que parecen que tienen, no sé. Entonces, aproximadamente un niño que pese ya 40 kilos, te pongo un ejemplo, puede tomar por lo menos una al día. Y yo se lo daría además por la noche, con una infusión. Entonces... pero vamos a ver, es que es cápsula, entonces la facilidad que tenga el peque. Se abre. Se puede abrir perfectamente. Yo se lo he dado a... Ah, bueno, ella a su niña. De 3 años. Sí, lo que pasa es que en vez de una cápsula entera le he dado media. Y ha abierto, abierto la cápsula. Se abre súper bien. Se lo echas en agua... Y yo se lo daría, bueno, no sé cuándo se lo diste tú, pero bueno, por la noche también estaría bien. Por la noche y por la mañana. Pues por la noche y por la mañana se lo puedes dar. Si es ver un poco las proporciones y cualquier duda también es llamar al laboratorio. A mí es un producto que me gusta. Y entonces dispersa el estancamiento. Lo que hace es que el estancamiento que tiene Bata, que es que le está haciendo que no pueda respirar, que Bata tenga movimiento. Y por supuesto está contraindicado, este sí que está contraindicado en embarazo.